buenas tardes, ¿qué tal? Me imagino que ya me conocerán. Se preguntarán qué hago pues en esta mesa de discusión, ¿verdad? Que ni para la mesa tuvieron, ¿verdad? Condenados, condenadas, dejémoslo en condenades, ¿verdad? Porque como ustedes saben, pues allá abajo no discriminamos realmente. Tenemos tasa cero en discriminación. Y como siempre, el que me conoce no me va a contradecir, yo vengo a sumarme a sus preocupaciones. Es un chiste. ¿No? En fin. Bien, no, ya en serio. Condenades, sí, yo también estoy muy preocupado. Me parece que estamos viviendo una coyuntura que pues, nos obliga a trabajar de la mano, a buscar soluciones en conjunto. Y yo estoy totalmente de acuerdo y estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Y por eso agradezco la amabilidad de la invitación, porque creo que es buen momento justamente para colaborar, ¿no? Para sumar esfuerzos, digamos. Expongo mi tema. Actualmente el infierno vive una serie de crisis cuya comprensión reviste una gran complejidad crítica, analítica sobre todo, ¿no? Concita explicaciones teóricas canalizadas por vertientes por demás paradigmáticas, afronta paradojas sintomáticas, suscrita respuestas políticamente también pues diferenciadas, ¿no? Pero no se preocupen, se los voy a explicar de una manera también que pueda ser en términos que puedan comprender de manera fácil y rápida. A grandes rasgos, condenades, el infierno está viviendo una serie de crisis y las podría describir como las siguientes: una administrativa, porque pues si acá arriba no dan una, imagínense allá abajo. La de contenidos, pues ya esa ya tiene mucho tiempo. La de infraestructura, porque pues sí, por el exceso en la explotación de recursos naturales, pero no por el exceso en sí mismo, sino porque lo han llevado a cabo mal, de manera poco imaginativa, digámoslo así, ¿no? En el aspecto legislativo estamos muy bien, afortunadamente, ahí sí estamos bastante bien. Y la crisis que hoy nos congrega y que les vengo a exponer el día de hoy, que es la de espacio, condenades, contrario a lo que ustedes han supuesto toda su vida, cuando se suben al elevador y dicen, súbase licenciado, vamos a caber en el infierno. Pues no, no van a caber porque ya no hay espacio. Explico, contextualizo. Seré breve. Constantinopla. Ay, sí, no es cierto. El capitalismo, a pesar de ser una gran idea, se dice gracias. Ay, sí. Históricamente, como ustedes bien lo ignoran, ha resuelto el capitalismo sus crisis territoriales y económicas a partir de invadir otros terrenos y expandirse, ¿cierto? Sí. Claro que eso, pues obviamente tiene un final y tiene un límite, porque ya no hay más para dónde hacerse, ¿no? Por supuesto que la solución siguiente fue invadir hacia el microcosmos, y por eso todos ustedes traen un dispositivo de libertad controlada, dícese celular con nanotecnología, ¿no? Nos expandimos hacia el mundo chiquito. De ese mismo modo, el infierno, pues está buscando maneras de solucionar su falta de espacio. Y de suerte que ustedes, que pues como saben ya están condenades, porque me imagino que les llegó el mail. ¿Sí les llegó el mail? ¿No a todos? Les digo, si aquí no dan una, imagínense allá abajo. Era spam. Era seguramente cefal spam. Bien, en el mail se les avisa con tiempo que están condenades para que se puedan ir preparando. Y se les describe el proceso por el cual van a tener que atravesar, que es muy sencillo, lo voy a explicar. Se trata de un proceso de compresión muy básico, ¿sí? En el que primero tenemos que comenzar por insertarles por la columna vertebral un catéter que a su vez adentro tiene una serie de catéteres capilares que se mete por adentro de las venas y poco a poco les chupa la sangre. Muy sencillo, ¿cierto? Después de que le chupa la sangre, el agua, la cual se va a reciclaje, obviamente, ¿sí? Y una vez que están quedando así como tipo, como bacalao, ya no digas de la europea, de la horrera, ajá, los empezamos a resquebrajar en pedacitos y los metemos en unas jaulitas más o menos de este tamaño, por lo de la falta de espacio, ¿sí?
Si vemos que no caben, les traemos a un maestro de Bikram Yoga que se encargue de realizar el resto del proceso de compresión. Ahora, estas jaulitas, bueno, las de bachoco de los pollos de las fábricas son Santa Fe comparadas con las que nosotros tenemos allá abajo, para que se las vayan imaginando. Ahora, son unos taburetes sumergibles, ¿sí?, que por un sistema de poleas se meten en un líquido viscoso adentro de unos containers metálicos donde hay un sistema de audio sumergido donde les ponemos, depende, Maná, Arjona, depende. Si les gustaba mucho Maná, les ponemos Laurie Anderson. Y si juraban que tenían gran gusto musical, música de banda. Ahora, esto suena muy mal, condenades, pero no todos son malas noticias. Quiero que por un momento, condenades, imaginen un infierno mejor. Un infierno con espacios abiertos, la caricia del viento, el aroma de las flores, la espesura del bosque. Un infierno que obviamente no es para todos, sino para algunos cuantos. El infierno de los ganadores. El infierno de los independientes. El infierno de los que se bastan y se sobran a sí mismos. El infierno de los que saben que pueden hacer, lograr lo que quieran, y con tal de lograrlo pueden pasar por encima de quien sea. El infierno para el futuro. Con ustedes, Hell. El infierno para el futuro. Fuerte el aplauso. La Biblia lo decía: el que tiene, acumula, recibe más. Y el que no tiene, pierde incluso lo que ya tenía. Billie Holiday lo ponía en esta canción, God Bless the Child. Y eso es lo que dice esta canción. La voy a cantar en inglés para que no me entienda la gente de producción técnica. Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is new. Mama may have, and Papa may have, but God bless a child that's got his own, that's got his own. Ya les dieron las chelas, saquen alcohol, ¿no? Una vez, ya, que fluya, ¿no? ¡Qué mustios! Nosotros, aquí está el licenciado, ¿no? Ya se van a ir al infierno, relájense. Because yes, the strong get smart, while the weak ones fail. Si ¿Sí sabes lo que le pasa a la gente que usa su celular? Empty pockets on, but don't take it. Cause mama may have, and papa may. Bless a child that's got his own, that's got his own. Money, you got lots of friends, crowd and round your door, but when you're gone, across the bread and such, you can help yourself, but if I was you, I wouldn't take too much, cause mama may have, and papa may have, but God bless a child. Thank you.
Gracias, estamos muy contentos. Hill, o como se dice en inglés, Hill, ha sido posible gracias al esfuerzo de todos nosotros. Es un gran sueño que todavía no concluye, todavía no llega a su fase final. Sin embargo, el tiempo está de nuestro lado, es decir, ya no nos queda nada de tiempo. Hill, o como se dice en inglés, Hill, está ofreciendo un producto jamás visto en la historia de los recursos humanos. Se trata ni más ni menos de lo que hemos decidido llamar reembolso karmático. Como lo oyen, se trata de un pago retroactivo, no de sus buenas acciones, porque ustedes ya están condenados, sino de qué tan buenas puedan parecer sus malas acciones. Bienvenidos, bienvenides al mundo moderno. Quiero que se sensibilicen, condenados. Quiero que pongan mucha atención. Miren bien, porque podría estar frente a sus propios ojos. Así es, condenados. Hell es la primera sucursal del infierno que va a emerger a la superficie. Por eso vamos a tener aire libre, espacio, arbolitos y animalitos. ¿Y no hizo falta qué? Nada. Nada más que dejar volar nuestra imaginación. ¿No les encanta? A mí sí. Como por ejemplo, las iniciativas con las cuales vamos a construir esto. Como la de inyectar azufre en el ambiente. Esa fue mi idea. El olor es irresistible, en el buen sentido. Como aquella otra que le da de hechos autosustentabilidad a Hell, al infierno del futuro. Porque las emisiones de CO2 que están en el subsuelo, tarde o temprano tendrán que emerger a la superficie. Y tenemos, en una cuestión de 20 años se va a llenar toda la atmósfera. ¿No les parece que es una garantía bastante, bastante razonable? ¿Qué proyecto les asegura un éxito tan rápido? Es un modelo de justicia también. Porque la riqueza no se puede democratizar. No se puede. Ni se ve bien. Pero el infierno sí. El infierno sí. Hell es un infierno para todos. Acceso garantizado. Como decía el proverbio de Mahoma, si tú no te vas al infierno, el infierno vendrá a ti. Acumula puntos Hell. Si tu modelo económico está basado en el uso de combustibles fósiles, Hell, a través del programa Reembolso Karmático, te garantiza seguir ganando incluso después de haber sido achicharrado por la falta de administración de radiación solar. Hell tiene un trabajo adecuado a tus capacidades. Por ejemplo, hemos decidido que el secuestro de CO2 se va a hacer en México, donde de por sí pues ya se dedican al secuestro. Este fue un chiste un poco oscuro. Expansión de horizontes, condenades. Hell provee a sus trabajadores toda un área de desarrollo hacia el mar. Agroindustria marina, que te permitirá crecer al interior del proyecto. La solución de las algas, ¿ya la conocen? ¿La de las algas? ¿No? ¿No se suponía que había especialistas aquí? ¡Ah! Van a leer el libro. Ahí viene, es muy bonita. Es una manera de administrar... Maestra, no me deje mentir. La solución de las algas, ¿se acuerda? ¿Qué es lo que hace qué es lo que genera en el mar? Pues genera crecimiento de algas. Es la siembra marina que explicaba Silvia, que genera crecimiento acelerado de algas, anoxia y consecuencias negativas como algas tóxicas. La solución de las algas, condenades. Solucionar la crisis alimenticia de Hell con algas. Para seguir alimentando a través de esto a unas auténticas vacas con algas que, pues, son las que van a administrar todo este proyecto. Pensemos con algas, favorezcamos con algas, que Hell sea un infierno con algas. Se vale aplaudir ahí, sé que se entusiasmaron, claro. No tenga pena. Bien. En pocas
palabras, condenades. Yo voy a finalizar diciendo cómo, abordando un tema que yo creo que puede ser un poco delicado, pero no creo que ningún adulto, digamos, con criterio, no pueda discutir. Y esto se refiere a la envidia, condenades. Es decir, el plan de trabajo. Es un plan de trabajo con misión, visión y objetivo, como siempre. Porque la envidia es ese motor personal que está detrás de todo este proyecto. ¿Qué es lo que nos hace sentir la envidia, condenades? Que aquello que tiene la otra, el otro, quizá lo debería tener yo, ¿no es cierto? Sin duda que si yo tuviera ese cuerpo, ese dinero, esa casa, yo tendría más valor como persona, ¿no es cierto? ¿Y saben por qué lo creemos? Porque es verdad. Es cierto. Sí, nosotros vivimos convencidos que solo cuando tengamos aquello que nunca nos fue dado, vamos a poder prosperar y lograr la felicidad. No deleguemos a la geoingeniería, condenades, toda la responsabilidad del éxito de este proyecto. Ayudemos desde todos los frentes, cultivando, protegiendo la envidia, conociéndola, favoreciéndola, donde quiera que la veamos. No vamos a llegar a ningún lado, condenades, si no la cultivamos y si no defendemos con nuestra propia vida y de ser posible con la de toda la raza humana, nuestro derecho a vivir sumergidos en esa tristeza asesina. Envidia para ustedes. Bautizos y 15 años. Cerca.
Gracias, condenades. Solo levante la mano quien va a querer su reembolso y si se va a querer inscribir, yo en la noche voy a jalarle las patas con mucho.